Continuamos por este recorrido desde la Insigne Nacional Basílica Nuestra Señora de Guadalupe y ahora nos encontramos en el museo con la licenciada Nidia Rodríguez. Licenciada, muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias por invitarme a hablar aquí con ustedes. Háblenos un poco del museo. ¿Cuánto tiempo tiene de antigüedad? Bueno, el museo fue inaugurado un 12 de octubre del año de 1941, o sea que recientemente hemos cumplido 81 años. Y bueno, pues fue gracias a una idea precursora que tuvo el vigésimo abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Feliciano Cortés y Mora, que él tenía como el gusanito de mostrar todos los tesoros que tenía en resguardo la Basílica de Guadalupe al público, no darlos a conocer. Digo que fue un hombre precursor porque cuando él tuvo la idea de abrir este museo, el arte novohispano, que es la mayor parte de la colección que resguarda este recinto, pues no era considerada como ser merecedora de estar en un museo, de ser estudiada, ¿no?, desde un punto de vista académico. Hay que recordar que fue hasta pues entrada la mitad del siglo XX que sí se empiezan a formalizar estudios y se empieza a reconocer la importancia de este tipo de arte. Entonces, por eso decimos que fue un hombre visionario. Ajá. Él, cuando se decide abrir el museo, obviamente el espacio no era el que conocemos ahora, ahorita estamos ocupando 16 salas, pero sí eran 4 salitas, nos encontramos de hecho en una de ellas, esta fue una de las salas originales, y abrió a manera de gabinete de antigüedades, ¿no? De hecho, nuestro equipo decidió mostrar una museografía muy parecida a lo que es el gabinete de curiosidades precisamente en esta sala, como un homenaje a cuando el museo pues surgió. Ajá. Y bueno, pues a partir de entonces abrió sus puertas. Sí hubo un antecedente, hubo un museo guadalupano del señor Ángel Vivanco Esteves, que era un ferviente católico que vivía muy cerca de aquí, que fue el primero que tuvo la idea a fines del siglo XIX. Y se dice también que parte de los tesoros que resguarda este museo, esta persona las donó, ¿no?, en determinado momento. El museo estuvo funcionando así hasta los años 80, cuando se decide abrir la Basílica Nueva. Entonces, todos estos espacios que estamos ahorita ocupando, se decide donarlos para que fueran parte de todo el museo, ¿no? Porque es preciso decir que estos espacios eran espacios administrativos y litúrgicos de la antigua basílica. Entonces, bueno, pues se aprovecha, se decide acondicionar todos estos espacios de una manera más académica a cargo de su entonces director, el señor Jorge Guadarrama, que es uno de los museógrafos más importantes en México, ¿no? Ajá. Y bueno, pues se ocupan entonces todos estos espacios, que son los que pues hoy finalmente estamos mostrando al público, ¿no? Una de las salas más bellas que tú pudiste ver al entrar fue la sala de sacristía, le decimos así porque fue la antigua sacristía, pero también estamos ocupando espacios como lo que fue la antigua sala de cabildo, ¿no? La sala capitular, la antigua biblioteca, parte del patio de veladoras, el colegio de infantes, en fin, ¿no? Diversos espacios. Son 16 salas. ¿Cuántas piezas aproximadamente alberga este museo? Bueno, tenemos una colección que abarca aproximadamente 5.000 objetos. Tenemos entre pintura novohispana, escultura también virreinal, tenemos algunos objetos que también pertenecen ya al siglo XIX, siglo XX, una colección también de textiles, una colección de objetos de uso litúrgico, como puedes ver custodias o algunos otros elementos que se utilizaban durante los rituales. Tenemos también una colección muy importante de exvotos guadalupanos, alrededor de 2.000 exvotos que fueron pues hechos en agradecimiento a Santa María de Guadalupe, y pues básicamente esa es nuestra colección. Ajá. ¿Nos puede explicar un poquito aquí en esta sala donde nos encontramos qué es lo que exponen? Bueno, como tú podrás ver en esta sala, la mayor parte de las pinturas que vamos a ver su temática es guadalupana, ¿no? La Virgen de Guadalupe, con diferentes iconografías, ¿no? El arte guadalupano tuvo un desarrollo a partir de la inspiración de la tilma, de la imagen milagrosa en la tilma. Bueno, pues diversos artistas empiezan a quererla representar y se empiezan a agregar diversos elementos a través de cómo avanza el barroco, que pues nos hablan de la devoción y del significado y de la importancia que empezó a tener la imagen como tal. Muy bien. Hablaba usted de los exvotos.
¿Siguen recibiendo exvotos o ya pusieron una fecha de término? No, no hemos puesto fecha de término. Finalmente, pues, ¿quién quiere agradecer a Santa María de Guadalupe o a Cristo, a Dios? Bueno, pues es muy libre de hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que van cambiando las formas de expresión, ¿no? El exvoto tal cual lo conocemos, que son estas, bueno, que les llamamos también milagritos. Hay diferentes tipos de exvoto. Bueno, eso es preciso decir. Dentro de los diferentes tipos están los milagritos, que son estas pequeñas figuras de piecitos, manitas que la gente trae, pues obviamente en agradecimiento, ¿no? También hay otro tipo de exvotos que en realidad son objetos que no tenían un significado de exvoto en su vida útil, y después del milagro, para el devoto, pues adquieren ese significado y se traen en agradecimiento. Y también, por supuesto, están los llamados retablitos, que son estas pequeñas pinturas, como, ¿no?, en laminita, ¿no?, en lámina, en la cual se narran diferentes milagros, ¿no? Estos son los que te digo que ya no son muy comunes. Ahora ya son los pequeñitos los que más se usan. Pues no, de pronto también llegan a traer, no sé, a lo mejor un agradecimiento escrito, con fotografías, digamos, los procesos van cambiando, ¿no?, comunicativos, pero para nosotros, por ejemplo, es muy importante que la gente conozca este tipo de expresión y que, ¿por qué no?, ¿no?, que sigan trayendo este tipo de devotos pictóricos que son muy ricos. Hace un momento el rector de la Basílica nos hablaba que la imagen de la Virgen de Guadalupe era un códice. Usted, como especialista en este arte novohispano, ¿nos podría comentar algunos datos relevantes de ese códice? Bueno, lo maravilloso de la imagen guadalupana es que finalmente es una imagen que Dios elige, ¿no?, para evangelizar. Y nos muestra una imagen, bueno, como preámbulo, ¿no? Una imagen está compuesta de símbolos y signos, toda imagen que conocemos, ¿no? Esos signos y símbolos, de la manera en la cual están ordenados en el espacio, están hablando de un lenguaje, ¿no? Están dando un mensaje, tal y como tú y yo ahorita estamos hablando, ¿no? Hay una estructura, una gramática, así es con la imagen. Bueno, con la imagen guadalupana, lo que vemos y lo más maravilloso de ella, bueno, una de las cosas más maravillosas, es que está hablando en dos lenguajes, ¿no? A dos culturas diferentes, con los mismos elementos, que eso es lo milagroso, ¿no? Entonces, por una parte, los españoles, ¿no?, están viendo una imagen que ellos ya conocían, ¿no?, una mujer vestida de sol, una virgen apocalíptica que ellos conocían en otras pinturas. Ellos reconocen que es María, la Madre de Dios, Santa María, presentándose en una imagen, ¿no? Pero los indígenas, pues obviamente no tenían este contexto, ellos están viendo otras cosas, ¿no? Este códice, pues, se ha ido estudiando por diversos especialistas a lo largo del tiempo, pero de las cosas más bonitas o más importantes es que, por ejemplo, ellos están viendo, si están reconociendo que es una mujer, ¿no? Sí. Como tiene el cabello suelto, ellos saben que es una mujer virgen, porque las mujeres indígenas se tejían el pelo. Saben además que es una mujer muy importante, porque está vestida de jade, ¿no? Hay que recordar que el color para nuestra cultura prehispánica solo podía portarla la gente noble. El hombre común, el más igual, solo podía vestir de blanco. Entonces el jade era un color muy preciado, ¿no? Y entonces ellos ven que esta mujer está cubierta con su manto de ese color. Pero además están viendo algo que ellos reconocen, que es el cielo que ellos miraban, ¿no? Las estrellas en ese manto. Y en la túnica están reconociendo, por los símbolos que están ahí presentes, están reconociendo la tierra. ¿Por qué? Porque las flores que muchos de los artistas estuvieron reproduciendo a lo largo del tiempo, ellos las veían como flores, pero si las estudiamos bien, vemos que son unos símbolos que tienen que ver con algo que ellos conocían muy bien y que se utilizaba en los códices, para representar cuando se hablaba del cerro y del agua, ¿no? Estos signos prehispánicos en conjunto, el cerro y el agua, referían al pueblo, ¿no? Cuando se hablaba del pueblo es que se utilizaba ese signo, el cerro y el agua. Después, esas flores que vemos, las raíces de esas flores dan hacia el manto. Entonces ahí
ellos están viendo que este está hablando del nacimiento de un pueblo que tiene origen celeste, ajá, porque da hacia el manto. Pero la flor más importante en esa túnica es una flor que ellos ven que está en el centro de su vientre. Uh-huh. Esa flor es una flor de cuatro pétalos, que ellos lo reconocen como el Nahuiolin, ¿no? El cuatro movimiento, y es un símbolo que ellos utilizaban para referirse al creador, ¿no? Si bien ellos eran politeístas, ya tenían en la conciencia el concepto del creador, ¿no? Del dios creador. Entonces, fíjate, ellos saben que es una mujer embarazada, pero que es virgen, ¿no? Es una cuestión muy interesante. Además, no sé si, si observas bien, ella tiene una cinta de las manos. Sí, de su seno. Uh-huh. Esa cinta era como las mujeres prehispánicas se la ponían para avisar que estaban embarazadas. Entonces ellos saben que está embarazada, sí, ¿no? Que ahí en esa energía, en ese vientre, hay una energía creadora. Ajá. Saben además que ella no es la importante porque finalmente hay un sol resplandeciente detrás de ella y ella está bajando la cabeza, ¿no? O sea, saben que ella no es la importante, sino que hay algo más grande que ella, ¿no? Identifican la posición de sus piernas como un paso de baile, y hay que recordar que para el indígena la danza era una manera de comunicarse con Dios. Entonces saben que esa mujer está en un estado orante, o sea, de comunicación, ¿no? con algo divino. Saben además que está parada sobre la luna, ajá, en el medio. Ajá. Sí. Hay que recordar que México, la palabra México quiere decir en el ombligo de la luna. Ajá. Lo que los españoles reconocen como un ángel, ellos no lo están viendo así. Hay muchas interpretaciones, pero una de las más acertadas es que más bien se refiere a un caballero águila. Ajá. O que a lo mejor tiene que ver con la figura de Juan Diego, porque Juan Diego, San Juan Diego, en realidad se llamaba Juan Diego, Cuautlatoatzin, que quiere decir el águila que habla. Si tú te fijas, las plumas de esas alas son unas plumas de águila. Ajá. Sí. En fin, son una serie de elementos. Además, este lo que nosotros vemos como el angelito, en realidad, tiene entradas de anciano, ¿no? Para el indígena prehispánico, eso refiere a la sabiduría. En fin, yo te estoy contando algunas cosas, pero es mucho más profundo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el horario del museo? Nosotros estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Tiene algún costo? Sí, pedimos un donativo de 10 pesos, que la verdad es un donativo que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a seguir viviendo y a dar conservación, restauración y bueno, y una exhibición para estos objetos, ¿no? Para que el público los conozca. Y la gente que tiene credencial del INAPAM, adultos mayores, solo pagan 5 pesos. Los niños menores de 12 años entran gratis y también las personas que tengan alguna discapacidad. Ajá. Para las personas que nos ven en la Arquidiócesis de León y en diversas partes del país, ¿tres piezas o tres salas que usted recomiende mucho que deban de visitar de este museo? Ay, bueno, es como si me dieras a escoger entre hijos favoritos. La verdad es que a mí todos estos espacios me encantan. Pero bueno, la sala más grande y la más hermosa, la verdad, es la antigua sacristía, ¿no? Ajá. Es una sala que tiene una arquitectura muy bella, ¿no? Un vitral hermosísimo donde vemos la pasión, escenas de la pasión de Cristo, una escalera monumental y bueno, alrededor todo lo que vamos a ver son obras pictóricas en su mayoría del acontecimiento guadalupano, ¿no? Uh-huh. Otra de las salas, bueno, pues tenemos una sala pequeña, pero en la cual van a ver una pintura que sí es de mis favoritas, la verdad. Es nuestra pequeña sala de Villalpando, en la cual vamos a ver una de sus obras más importantes, que se llama El Dulcísimo Nombre de María, que es una de las pinturas que muchos académicos han reconocido que es una de las mejores pinturas de este autor. También puedo recomendar precisamente la sala que nosotros utilizamos, lo que era el patio de veladoras, nosotros le llamamos ahora Patio de la Cruz. Ahí van a ver la cruz atrial original de la Basílica de Guadalupe, que es una cruz muy interesante porque fue hecha por manos indígenas. Y ahorita tenemos una exposición que se llama Regalos para la Reina, Testimonios de Amor y Fe,
que pues nos hablan de algunos exvotos, algunas ofrendas que diversas personas han traído en agradecimiento, ¿no? A ella. Y bueno, pues yo creo que esas serían las que yo te recomendaría. Ok, finalmente, ¿cuántos visitantes reciben al año y cómo le hacemos para llegar? Porque mucha gente venimos y solamente pasamos a la basílica. Tú sabes que la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, sin contar la pandemia, okay, nosotros estábamos acostumbrados y espero que, bueno, otra vez ya vamos en ese son de recuperar, ajá, a todo ese público, pero recibimos alrededor de 200,000 personas, ¿no? Okay. Al año. Sí. Y nos van a encontrar atrás de la Basílica Antigua, okay, si llegan al atrio donde vean la escultura del Papa, bueno, estamos atrás, a las faldas de las escaleras del Cerrito, enfrente del Bautisterio, ahí nos pueden encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias por su entrevista. No, pues gracias a ustedes. Licenciada.